Desde el Colegio de Farmacéuticos brindaron información sobre el estado actual del sector en la provincia. No, las ventas se mantienen, digamos, no hay una disminución marcada de ventas, o sea, de unidades en estos momentos. En el interanual es muy poquito la diferencia, así que digamos que se mantiene el nivel de actividad. La inflación impacta, es un impacto importante. Este mes de junio solamente, desde que le hemos empezado a medir el principio de mes hasta el día 12 aproximadamente, teníamos un promedio de un 7,5% de incremento en los precios de los medicamentos. Eso significa que algunos han subido un cerca de un 10%, otros un 5%, y eso te da un índice más o menos de un 7,5%. Bueno, la venta de genérico la gente lo va aceptando más. Al principio la gente tenía reticencia con eso, pero la gente va entendiendo de que va a la farmacia y pide un ibuprofeno, y vos te das cualquier ibuprofeno y tenés ibuprofeno desde mucha plata hasta ibuprofeno de muy poca plata. Entonces la gente va aprendiendo que ibuprofeno, diclofenac y así con todo, va aprendiendo que bueno, que tiene opciones de consumo más económicas.